noches de nuevo, mis queridos televidentes y televidentas de DLV Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos al debate de esta noche, al decreto especial Ley de Amnistía, porque a nosotros nos gusta hablar de muchos temas y siempre nos solemos salir del guión un poquito, porque ese es el sino de este canal, pero es que hoy no podemos hablar de otra cosa. Hoy estamos viviendo, como decíamos antes con Luis, un momento histórico, no sabemos si para bien o si para mal, pero hay que hablarlo y hay que tratarlo porque a la gente le ocupa y me le preocupa, aunque a mí ya me da la sensación de que informativamente está como amortizado. O sea, ya la gente ya habla de amnistía como si ya hubiera pasado, y además ha pasado un hecho hoy que me ha hecho gracia, que hay que felicitar a los responsables de comunicación de Casa Real. Yo no sé si os habéis enterado que esta tarde, cuando se estaba, antes de que se produjera la votación, cuando estaban en pleno proceso y demás, la Casa Real ha publicado el Christmas navideño, la foto de la familia real, además un Christmas navideño firmado también aparte por Juan Carlos y Sofía, con lo cual toda la prensa se ha ido a mirar la foto del Christmas navideño. Me ha parecido una maniobra apasionante en este sentido de lo que estamos viendo. Paso a saludar Ángel Pasero desde Madrid, buenas noches. Hola Nuria, buenas noches y muy buenas noches a Miguel y a Luis. Aquí bueno, estamos en la... Bien, bien, bien. Bien, ¿Preparado para el tema de hoy? Preparado, sí. Muy bien. Luis Artigue desde León, ¿cómo estás? Muy bien, apasionado del vestido blanco de la infanta. Sí, es el del día del cumpleaños. Blanco inmaculado, como debe ser una niña buena. Y damos la bienvenida hoy a una nueva adquisición de esta casa, que esperemos que sea la primera vez, pero no la última, y que venga, que es Miguel Capuz, que es abogado, que es, está aquí en Barcelona, si no me equivoco, y está aquí hoy en calidad de experto, de explicarnos un poco. A ver, como siempre hacemos esto, a tres bandas y con la intervención de toda la gente que ya nos está viendo por el chat y que ya nos está saludando, ¿de qué va esto de la ley de amnistía? Miguel, a mí me gustaría, bienvenido primero de todo, y gracias por aceptar esta invitación. A mí me gustaría, sobre todo, para empezar un poco, que explicaras en qué consiste la ley de amnistía. Y sobre todo, que explicaras por qué no se lió socialmente hablando y jurídicamente hablando, por qué los jueces, los fiscales y toda la administración de justicia no protestó, por lo menos no igual, cuando los indultos, porque hay una diferencia muy gorda entre la ley de amnistía y lo que pasó con los indultos. Miguel, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, Nuria, muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir contigo, con Ángel y con Luis, y por lo tanto intentaremos aportar nuestro granito de arena. A ver, el tema de los indultos y la amnistía hay que partir de la premisa de que son dos conceptos jurídicos distintos. En el indulto, indulta el gobierno, el poder ejecutivo. Y eso quiere decir que una persona ha sido condenada, es decir, tiene una sentencia que es firme, no caben indultos antes de sentencias firme, una sentencia que puede ser con privación de libertad o sin privación de libertad, con una inhabilitación especial, por ejemplo, y lo que se hace es, se tramita a través del tribunal sentenciador una petición de indulto. Es más, el propio tribunal sentenciador puede llegar incluso a proponer el indulto total o parcial de la pena en su sentencia. A partir de ahí se lleva un trámite administrativo, se produce un informe, la petición primero, un informe del Ministerio Fiscal, un informe de las víctimas, en su caso si las hay, y al final el tribunal sentenciador emite un informe al gobierno, el gobierno resuelve lo que son los indultos particulares. Es decir, nuestra Constitución permite el indulto particular y prohíbe el indulto general. Es decir, no podríamos indultar a todos los condenados por delito de robo entre el 3 de enero del 2012 y el 3 de diciembre del 2023. Eso no podríamos hacerlo. Podríamos indultar a gente condenada por distintos delitos. Claro, eso quiere decir que el indultado no acaba de cumplir la pena privativa de libertad si estaba preso, o no cumple ninguna si no había ingresado en prisión en ciertos supuestos. Pero se queda con los antecedentes penales, es decir, sigue siendo condenado, y con la responsabilidad civil que haya podido derivarse de ese procedimiento penal. Claro, la amnistía es el olvido.
a diferencia del indulto. La amnistía es, aquí no ha pasado nada. Aquí había una ley que no era buena, los tribunales le han condenado a usted y ahora amnistiamos para que usted se quede sin ninguna consecuencia. Y cuando digo sin ninguna consecuencia, es cuando yo no tengo antecedentes penales, pero es más, la amnistía se puede, a diferencia del indulto, conceder sin haber celebrado juicio, que es lo que va a pasar con la mayoría de los asuntos que en estos momentos van a entrar dentro del tema de la amnistía, ¿vale? Y te quedas sin antecedentes penales y sin la responsabilidad civil. Por tanto, la diferencia es bestial, y perdón por la expresión. Uh-huh. Es cierto que la Constitución no habla de que no esté prohibida la amnistía, pero a mí me gustaría recordar que nuestra Constitución es de diciembre del 78, ahora hemos cumplido 45 años, los que tenemos una cierta edad, pues la pudimos votar ya en su momento, y veníamos de una amnistía de 1977, que eso parece que a veces nos estamos olvidando. Es decir, cuando se publica la Constitución Española del 78, la amnistía del 77 ya ha entrado en vigor. Una amnistía que refleja lo que refleja y que ni siquiera tenía en aquellos momentos una exposición de motivos, se fue directamente al articulado. No hizo falta explicar nada. Con la amnistía, con la proposición que hay en estos momentos, es todo lo contrario. Hay una exposición de motivos o un preámbulo, como se llama ahora, larguísimo, creo que son 16 páginas, no me quiero equivocar, donde uh-huh. todo el rato estamos intentando justificar el por qué hemos de conceder esa amnistía. Y yo creo que todos hemos entendido, y el otro día lo expuse en una conferencia en Barcelona, que esta amnistía es a cambio de 7 votos en el Congreso de los Diputados. Yo creo que esto lo hemos entendido todos. Sí, lo ha entendido todo el mundo. Y esta es la realidad pura y dura. Esta es la realidad bueno, pura y dura. Bueno, de hecho, Miguel, hoy, por ejemplo, Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, por mucho que los demás se empeñaran en decir que no y demás, ella lo recalca y lo recalca y lo recalca. Y hoy abro la mesa a nosotros dos contertulios, por supuesto, y a nuestro chat que ya está activo. Hoy a la entrada, del debate, pues Miriam Nogueras lo ha dicho claramente, ¿no? Que hoy vamos a ver cómo votan que sí muchos de aquellos que hasta hoy estaban diciendo que no. Luis y Ángel, Luis. Bueno, pues muy buenas a todos. Gracias por la explicación jurídica, Miguel, pero estamos en un acontecimiento que trasciende lo jurídico. Hace bastante tiempo que el sanchismo, que es el régimen de época, a mi juicio, nos ha demostrado que lo jurídico no es relevante, sino solo el interés de cada cual. De manera y efecto que si esto jurídicamente es aceptable bien y si no lo cambiamos, solo así se puede justificar el que sea quien es la fiscal general actual, que Conde Cumpido tenga ahora mismo la posición que tiene, porque en realidad antes de esta maniobra se ha tratado de retorcer lo jurídico para que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial estén bastante del mismo lado. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, lo único importante es seguir gobernando. Lamento que en esta ocasión me da la sensación de que vamos a estar todos bastante de acuerdo y en otras ocasiones el debate es muy acerado. Pero este es un acontecimiento bastante traumático, porque se está haciendo con lo jurídico, con lo judicial, con lo legal, lo mismo que con la prensa. A mí me llama la atención que las pocas voces discordantes de pesos pesados del PSOE han sido prácticamente, hoy se está presentando el libro de Nicolás Redondo Terreros, que lo está presentando Alfonso Guerra, también se ha manifestado Felipe González y da la sensación de que eso es todo. Sin embargo, en Cataluña yo he tenido la oportunidad de hablar recientemente pues, con algunos importantes pesos pesados del PSC, fundadores incluso, pues no sé, Ximo Clotas y Salvador Clotas, por ejemplo, no hay muchos otros, pero nadie les pide opinión en Barcelona, por ejemplo. Me refiero a nivel de prensa porque vivimos en este momento en el que todo tiene que ser
o a favor de la amnistía o un posicionamiento totalmente ultra en contra, sin nada en medio, sin ningún, como ahora mismo nos estaba tratando de hacer Miguel, sin ningún tipo de criterio razonado, sino que sea completamente ultra. Y es a lo que yo me resisto. Yo nací en 1974, a diferencia de vosotros, yo no voté la Constitución. Yo acepté lo que votaron mi padre y mi madre. Mi padre y mi madre votaron un Estado de las Autonomías, una monarquía parlamentaria. Si eso se va a cambiar, ahora mi generación tendrá derecho a votar. O sea, si va a haber... nosotros tendremos derecho ya a manifestarnos, a manifestar nuestra opinión. Todos nosotros, no solo Cataluña. Esta es mi opinión. Ángel, la prensa. ¿Qué pasa con la prensa? Es verdad que la prensa, bueno, está teniendo un papel extraño, ¿eh? Últimamente, rarico. Toda la prensa, ¿eh? O sea, está, yo creo que la prensa está contribuyendo a lo que está diciendo Luis, a lo ultra. O sea, hay muy poca gente que se esté dedicando a informar. Yo por eso hoy quería tener una mesa más didáctica que peleona, porque podíamos haber llamado a los compañeros independentistas y hubiéramos estado aquí gritándonos, pero no era el tal asunto. Yo lo que quiero es explicar lo que pasa y lo que, y que la gente entienda realmente lo que está pasando, porque no es poca cosa, Ángel. Sí, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias una vez más, Nuria, por permitirme estar aquí. Ahora, en la prensa lo que ocurre es que es una prensa que está muy mediatizada, está al servicio del poder, está al servicio de los grandes capitales, y es lo que hay. Y hay muy poca prensa libre que se exprese con otras ideas. Está todo muy bien manejado, muy bien orquestado, y no solamente se informa, sino que se desinforma con la particularidad de que lo que yo digo hoy a la media hora ya se ha olvidado, y si digo un bulo, como se están haciendo muchos, pues resulta que ese bulo queda, y aunque luego se desmienta al día siguiente o a las pocas horas, eso ya no tiene trascendencia. Yo creo que lo que se está viviendo ahora y hoy lo que se está debatiendo en el Congreso, en mi juicio, es que tenemos una clase política bastante pobre en el nivel intelectual y en el nivel de expresarse, y bueno, pues es lo que tenemos. Quiero recordar, voy a decir, no sé si la amnistía es la solución al problema que hay con Cataluña desde hace mucho tiempo. Pero lo que sí es cierto es que la actitud del 2017 no fue la más acertada. Y quiero decir aquí que en ese 2017, cuando se aplica el artículo 155, Pedro Sánchez estaba sentado en la bancada del Partido Socialista. Y desde la bancada del Partido Socialista se apoyó el que se aplicara a Cataluña el artículo 155. Es decir, si la prensa está mal, la política no digamos. O sea, antes de ayer dije una cosa y hoy hago otra. Yo no sé si la que se ha montado con la amnistía, ya, yo creo que ya toda la ciudadanía la tiene asumida. O sea, ha sido manifestaciones que además televisadas en directo por Televisión Española, ojo. Cuando empezaron las manifestaciones estas de PP, Vox y otros ultras ahí en la sede del PSOE aquí en Madrid, pero vamos, antes es una ley que tiene un recorrido largo, que yo vuelvo a repetir que no sé si es la solución, pero sí que hay que quitar que hay un miedo a que al indultar, al amnistiar a esto de 2017 se ponga en cuestión todo el proceso de 1978, que quizás, bueno, seguro que necesita una revisión esa Constitución y necesita una puesta al día más acorde. Y no la ligereza de aplicar un artículo 155 que, ojo, a la Comunidad de Madrid se le podría aplicar ya. Entonces yo creo que esto la amnistía no es solamente para Puigdemont y compañía, sino para, creo que son 3.000 o más de 3.000 los que hay procesados, y algunos ya no sé si han sido juzgados. Ciertamente Miguel nos ha dado una explicación muy exacta, porque una cosa es un indulto, otra cosa es la amnistía, y además la amnistía no perdona lo que vuelvas a poder hacer otra vez. Es decir, que sí, que se te ha amnistiado un tema, pero si vuelves a reincidir, ya esa amnistía no vale. Y sí que es
Es importante lo que ha dicho también sobre la amnistía de 1977. Ojo lo que supuso esa amnistía. Entonces yo repito esto que creo que la clase trabajadora que está procesada en esos 3.000, hay muchos jóvenes, muchos trabajadores, ahí había que mirarlo. Otra cosa es los dirigentes, porque yo siempre creí, y termino, yo siempre creí que Puigdemont iba a ser el héroe, la víctima, que se iba a quedar aquí y iban a encarcelar al presidente de la Generalitat, como ya pasó anteriormente. Pero Puigdemont cogió y se marchó a un exilio dorado, pues que todavía le dura. Miguel, te quería preguntar, seguramente tú tienes más información que yo en ese asunto. O sea, hay que explicar a la gente lo que estaba explicando Ángel, perdón, es muy importante. Yo creo que hay que explicarle a la gente el perfil de los procesados. O sea, porque yo no sé cómo se vio en el resto de España. No estaba allí, yo estaba aquí. Y yo lo que veía era un grupo de antisistema, pero de antisistema que estaban en esa manifestación, en la manifestación por lo contrario y en la otra manifestación por lo contrario. O sea, un grupo de gente que activamente se dedica a reventar este tipo de cosas y que se dedicaban a quemar la Plaza Urquinaona día sí y día no. Hasta que un día le pegaron fuego a una furgoneta de Mossos, con un Mossu dentro o con dos, ahora no me acuerdo cuánto era. Miguel, el perfil de la gente que se va a perdonar, ¿no?, que se le van a perdonar los pecados, es este. O sea, no son manifestantes pacíficos del 1 de mayo yendo a... No, no, eso son gente violenta. Es que yo creo que hay que partir de la premisa de que, evidentemente, la libertad ideológica la tenemos todos. Aquí claro. Nadie se ha cuestionado nunca el que uno pueda ser independentista, no nos equivoquemos. Es decir, lo que se cuestiona es que los cambios han de ir de la ley a la ley, no saltándonos la ley. Entonces yo creo que lo importante, tú decías, el perfil. Los que vivimos en Barcelona o en Cataluña hemos olido las calles quemadas. Y eso, hemos visto los contenedores quemados. Hemos visto cómo la gente saqueaba tiendas en el Paseo de Gracia. Claro, ahora resulta que todo esto es en nombre de la independencia de Cataluña. Y todo esto es lo que se va a amnistiar. Pero aparte de todo esto, se va a amnistiar algo que en Europa no van a entender, que es la malversación de caudales públicos. Estamos hablando de dinero público. Es que yo creo que este es un dato que hay que poner encima de la mesa. Porque al final, los daños ocasionados, si aquí amnistiamos a todas las personas que están investigadas o que han sido ya condenadas, la pregunta es, ¿quién va a pagar esta fiesta? ¿La pagaremos nosotros otra vez? Es decir, al señor que le han entrado en la tienda, se la han saqueado durante esos días de terrorismo callejero, como era la Kale Borroka en el País Vasco, que es lo mismo, quemando y tirando cócteles Molotov, ¿esto quién lo va a pagar? Yo creo que si al final lo pagamos los ciudadanos, es una barbaridad. Desde el punto de vista jurídico, Luis decía con buen criterio, lo jurídico es irrelevante. Claro, a mí esto me duele, porque en el momento en que lo jurídico es irrelevante, volvemos a la ley del más fuerte. Y este es un problema. Y aquí hemos tenido la ley del más fuerte, aunque sea con 7 votos. Es decir, aquí se ha sacado esta ley que no cabía hasta el 23 de julio antes de saber los resultados. Todo el mundo decía que no, que era inconstitucional. Es más, cuando el gobierno remitió el informe sobre los indultos, decía que se concedían los indultos. Uno, porque habían entendido que las personas que habían cumplido condena o parcialmente condena, pues habían dado muestras de arrepentimiento. Y dos, porque la amnistía era inconstitucional. Ahora estamos viendo que la amnistía, parece ser que según el PSOE y otros partidos, es constitucional, ya lo veremos. Y en segundo lugar, yo no veo arrepentimiento ninguno. Aquí siguen diciendo uturnarema fe, lo volveremos a hacer. Sí. Claro, tú decías, si lo vuelven a hacer, no cabrá, decía Ángel, no cabrá otra vez la amnistía, ¿no? Pero, ¿y quién nos dice que nos dará otra amnistía después? Es que la amnistía que está haciendo es una amnistía a la carta, no nos equivoquemos. Es una amnistía pura y dura para ese periodo de 11 años, del 2012 al 2023, para unos hechos
que dentro de poco va a ser cualquier cosa, porque podremos incluir cualquier cosa, porque al final, cuando lees la ley, y habrá que ver cómo queda después de todas las enmiendas, ya veremos si no introducimos más supuestos de los que están previstos en este momento. Todo el mundo ha dicho, uy, con las enmiendas meteremos más cosas por en medio. Hombre, yo creo que todos tenemos derecho a saber esto, cómo va a acabar y sobre todo, quién va a pagar la fiesta. Y el perfil, perdona Nuria, el perfil son verdaderos alborotadores que se suman a cualquier fiesta, les da lo mismo. Pero de un signo y del otro, que quede claro que son tíos que son profesionales del asunto. Me da lo mismo, pero es gente que solo va a hacer daño material o a robar, así de claro, y esta es la realidad pura y dura, es lo que hemos vivido aquí. Por alusiones, Nuria, Miguel, yo trataba de decir, supongo que quizá no me he expresado bien, lo jurídico es irrelevante para Pedro Sánchez, es lo que trataba de decir. Ha demostrado que, porque lo que importa es seguir gobernando. Y al albur de esa premisa, seguir gobernando, retorcemos lo jurídico. Aquí el problema es previo. El título de este debate es Ley de Amnistía en el Congreso y ahora qué. Pero hay algo previo a la ley y es el tema de que se ha hurtado la voz a mi generación. Tenemos una constitución votada por ustedes, por toda esa generación. Y si lo que está de fondo aquí es poner en cuestión lo que ustedes votaron, pero ponerlo a nivel, ese es el tema, lo que a mí me duele es que sea a nivel legislativo, que simplemente se haga una ley en el Congreso y se vote. No, la Constitución nos hizo así, la votaron todos los españoles. Si eso se pone en cuestión, si se modifica, será votándolo todo. Hay ahora mismo una disposición de modificación en la Constitución, pero claro, eso es muy farragoso y no saldría lo que Pedro Sánchez y Puigdemont y los quieren. Por eso lo legal, lo jurídico les es irrelevante. No utilizan ese procedimiento jurídico, sino que lo hacen. Esto también pasó a lo largo de la historia reciente de España, por ejemplo, con la OTAN. Bueno, muy bien, se hizo un referéndum. Pero es que aquí se ha hurtado la voz a mi generación. Que precisamente por eso no es una cuestión solo de ley. Hay un momento en el que, si no, ¿cuál es la diferencia entre las dictaduras y la democracia? Has dado en el quid de la cuestión, porque, por ejemplo, dejarme que haga una reflexión. O sea, no, Miguel es abogado y yo también, ¿no? Él es mucho mejor abogado que yo, porque lleva más tiempo que yo y porque es mejor. Pero los dos tenemos, por ejemplo, temas penales. A mí me aterra el momento de llegar a un juicio y decirle a un tipo que a lo mejor haya robado 500 euros. Oiga, que usted tiene que cumplir una pena de un año, o de año y medio, o de lo que sea. Y además le van a quedar antecedentes penales. Ok, ¿y aquel por qué no? Es que ese es el nivel, es que ese es lo que nos estamos jugando. Ya más allá, tú dices, lo jurídico no es relevante. Lo jurídico no es relevante, pero es lo jurídico lo que nos está trayendo aquí, porque lo que estamos haciendo es, ¿quién necesita más las leyes? La gente más débil. Es como lo de la seguridad pública. ¿Quién necesita más la seguridad pública? La gente más débil, porque la gente que tiene dinero se puede pagar la seguridad privada. Pues, ¿quién necesita más unas leyes? La gente con menos recursos. Porque al final, tú vas a jugar a un juego en el que no vas a tener las mismas reglas que otras personas, porque son unos privilegiados, en este caso, por la política. Yo creo que ese es el quid de la cuestión que no está la gente topando. Y yo creo que no lo está topando porque solo la gente que nunca se ha encontrado con la justicia, porque la justicia es implacable. Es implacable. Aunque sea por una multa de tráfico, es implacable. ¿Y cómo puede ser que, siendo implacable para todos los ciudadanos y las ciudadanas, ahora de repente hay 3.000 tíos y tías, perdón que lo diga así, que no va a ser implacable? Ángel, ¿eso cómo se explica? O sea, ¿eso de verdad tú crees que ayuda a la solución del problema en Cataluña? Yo estoy de acuerdo contigo que en 2017 estuvieron a partir un piñón y que ahora nadie quiere mirar atrás, pero eso, o sea, indultar a 3.000 personas, que como dice Miguel, tío, que es que aquí, yo me acuerdo del año 2017 que la gente no se hablaba. ¿Eso va a ayudar o va a revivir? Es la pregunta que te hago, y al chat también, que cuando acabe Ángel vamos al chat, que está lleno de gente.
Sí, vamos a ver, es que el tema de los siete votos del PSOE, es el PP no ha sabido gestionar eso. El PP se ha echado en manos de Vox, pero Junts es más de derechas que el propio PSOE, que el PSOE de Pedro Sánchez. Cuidado, hombre, por el Partido Socialista Obrero Español, ojo, con su historia, 100 años de... Bueno, no quiero volver a una anécdota de cuando cumplió 100 años, que pusieron 100 años de honradez y debajo le pusimos y 40 escondidos. Pero bueno, eso es una anécdota. El Junts es netamente de derechas, representa a la burguesía catalana. Entonces, si el PP hubiera sido capaz de gestionar eso, esos siete votos no habían ido a Sánchez, y también digo una cosa, habría amnistía. Se estaría discutiendo si hay amnistía, porque era la condición que ponían estos siete señores y señoras que representan a esa organización. O sea, eso es así. Y además también estaba por ahí el PNV, que tampoco está de acuerdo con esto. ¿Qué ha ocurrido? Que con esto de apoyar a la investidura de Pedro Sánchez, los partidos minoritarios, todos han arrancado algo. O sea, el PNV, que quiere gestionar el tema de la seguridad social, al Cataluña, que le perdonen no sé qué deuda. Es decir, que hay un compadre o un manejo y tal. Y también tenemos un vacío, que esto tanto Miguel como Nuria, como abogados, o sea, es el vacío que hay con el Consejo General de Poder Judicial. Que lleva nueve, no sé cuántos años secuestrado, y eso no, y eso 4 años, 5, ¿no? O sea, eso no es hasta Europa está diciéndolo. Y también Europa, en algunos aspectos, se ha pronunciado sobre la amnistía y no la ha cuestionado. O sea, es decir, que ahí hay un limbo, y sí que es un deseo de este hombre, del Pedro Sánchez, de estar ahí, estar en el poder. Y no sé cómo va a acabar la cosa, pero me permitís una reflexión sobre Cataluña y vosotros, sobre todo Miguel y Nuria. En 1918, el rey Alfonso XIII se pone en contacto con Cambó y le dice, después de acabar la Primera Guerra Mundial, cómo se está evolucionando todo, y le dice que en Cataluña puede existir que los obreros y los soldados se unan. Y esto, entonces, del Alfonso XIII les promete. Le dice que es la hora de dar una serie de poderes a Cataluña con una autonomía suficiente y tal. Y ahí se mete el propio Cambó, se mete también Maura, Eduardo, o sea, es decir, todo esto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Fueron Largo Caballero, que era diputado del PSOE, del Partido Socialista en Barcelona, el que llama a Companys y les dice que, ojo, que como se metan en eso, se acabó el tema de República y tal. Pero es que luego después, en 1977, en las primeras elecciones generales, que no estaban legalizados los partidos republicanos, de ellos Esquerra se presentó como Esquerra de Cataluña, ahí, ¿quién ganó las elecciones? El PSOE y el PSUC. Un 70 y tantos% de votos fueron a la suya y al sur. ¿Qué hizo Suárez? Llamar a Tarradellas. Porque lo de Cambó terminó en un fracaso absoluto. En el 1920 ya no se hablaba de eso. ¿Y qué hace Suárez? Trae a Tarradellas. Es otro de la burguesía catalana. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues que el PSOE, el Pedro Sánchez, se apoya en otro elemento de la burguesía catalana para salvar los muebles. O sea, dejadme que voy al chat. Y además hay preguntas personales a los contertulios. Nos saluda Marta, nos saluda Paula, nos saluda Antonio, nos saludan Berta. Paula nos dice, creo que lo que pasa es que los ciudadanos de a pie no entendemos, ni nadie nos explica en qué nos afecta directamente la amnistía de forma individual. Nadie explica y nadie hace pedagogía. Remedios Pero Gil pregunta, en general, apuntaron la pregunta, ¿qué pensáis de los jacobinos, el partido, bueno, el grupo político este que se está formando ahora? Paula dice, ¿qué significa perder la igualdad entre todos los ciudadanos a nivel jurídico? O sea, ¿qué significa la amnistía, perder la igualdad entre todos los, la igualdad jurídica entre todos los ciudadanos? Antonio dice, lo dijeron hoy en el Congreso, seguirán para el referéndum, amnistía por nada.
Amnistía gratis. Grupos de afectados de Bon Pastor dice, cuando algo se hace a escondidas hay que preocuparse. Paula dice, ¿es que es aceptable la actitud de los Puyol mucho antes de 2017? También es un temazo. Antonio dice, ¿el Poder Judicial juzgado por el Poder Legislativo? Esto es una pregunta que ahora te voy a hacer, Miguel, que nos expliques exactamente qué es ese concepto del lawfare, que se habla mucho, pero que la gente no tiene tampoco, es muy claro de lo que va. Antonio dice, Puigdemont pone de rodillas a España y encima se ríe. El artículo 14 de la Constitución Europea queda suprimido. Paula dice, la Comunidad de Madrid del 155, ¿por qué? Porque es la única que genera trabajo a pesar de que Sánchez la quiere fulminar. ¿Este hombre de dónde ha salido? Remedios dice, el discurso de Sánchez es que, ante el fascismo, entre comillas, todo vale para pactar con la derecha nacionalista. Llegan recortes y más empobrecimiento. Aumentan los privilegios de unos territorios frente a otros. Juan Bernat Benasset dice, creo que nos estamos perdiendo el sentido del debate, la legalidad y su causa. A Sheikh Levante le pregunta, o sea, a Berta le pregunta a Ángel Pasero, me gustaría que el señor Pasero me dijera si considera ultra a Esquerra Republicana. Ahora no, ahora contestas, Ángel. Y Paula dice, soy socialista de toda la vida, pero los únicos fascistas que veo ahora son estos tipejos que gobiernan. Amnistía por 7 votos. Paula López dice, pues claro, quieren administrar a los Puyol también. Están hablando de lawfare, vergüenzas en español. Grupos de afectados de Bon Pastor dice, los que trabajamos en la sociedad, en muchos espacios que gestionamos, donde tenemos seguidores de todos los colores políticos, este va para ti, Luis. Ahora vamos a comentar, quería comentar este comentario contigo. Los que trabajamos y tenemos seguidores de todos los colores políticos, dar un dato. Los más socialistas dicen que jamás volverán a votar a Pedro Sánchez. Así que Berta dice, lo jurídico le es irrelevante ahora. Antonio dice, los jueces se verán juzgados por sentencias, se verán rejuzgadas sus sentencias definitivas. Pino Suárez nos saluda desde Gran Canaria. Luis hace aquí una ley, un comentario diciendo una ley ex profeso pues, contra los supuestos montajes policiales. Y Antonio dice, lo peor quizás será ver entrar a Puigdemont por la diagonal y cada día TV3 para él. Luis. Muchos seguidores de los colores políticos dan un dato, los socialistas dicen que jamás volverán a votar a Pedro Sánchez. Tú que estás cercano a eso, que lo has dicho alguna vez. Mira, estoy totalmente de acuerdo. Punto número uno. O sea, yo pienso, yo mismo, mi familia, nosotros votamos a Pedro Sánchez porque dijo en campaña explícitamente que iba a traer a Puigdemont y que sería juzgado y encarcelado. O sea, eso lo dijo explícitamente. Lo que pasa es que ahora no cambió de opinión, no mintió, sino que cambió de opinión. Bueno, pues que nos devuelvan nuestro voto. Yo os lo dije cuando estaba la negociación en otro de estos debates. Bueno, va a haber pacto, va a haber elecciones, va a haber elecciones. Tarde o temprano va a haber elecciones. Y en ese momento votaremos. Es lo mismo que os estaba diciendo en cuanto a la amnistía. Si no se hace mediante un referéndum, si no se me deja votar, En algún momento habrá unas elecciones generales donde yo votaré y donde yo, mi generación, los que alguna vez nos hemos sentido de izquierdas y del Partido Socialista, diremos, mira, no te voy a dar mi voto. ¿Por qué? Porque me has mentido, porque has coartado mi voz. No era para esto. En ningún momento. Este no es el mismo partido que transformó España en los años 80. Porque se respetaba, como se estaba diciendo antes, había un sentido de la medida, de la transformación, de la igualdad, de todos somos iguales en dignidad, derechos y deberes, que ahora no está habiendo. En realidad, subyace, como está diciendo un poco Ángel, la idea de aquí hay más pasta que en el resto del territorio nacional y no queremos compartir. Se está hablando mucho de amnistía, pero no solamente es lo que sustantiviza el acuerdo. Es una ley de amnistía, pero también la financiación para Cataluña, la condonación de la deuda y los derechos tributarios específicos para Cataluña, todo eso y después el referéndum. Y dices, bueno, pero entonces ¿yo cuándo voy a votar? ¿Dónde está mi voz? No votamos al Partido Socialista para esto. Y en algún momento, como máximo dentro de 4 años, podremos volver a votar. Eso es lo que ese comentario está diciendo. O sea, esto está avergonzando. Ese es el problema de la manipulación, Ángel, informativa. Parece que está avergonzando al centro-derecha y a la derecha. No, también está avergonzando a muchos sectores del centro-izquierda y de la izquierda. Lo que pasa es que no se permite nuestra voz. Pero también está avergonzando.
Miguel, necesito que nos expliques, nos quedan pocos minutos, que nos expliques qué es el lawfare. Pero que nos lo explique para que la gente lo entienda. Porque yo he escuchado 50 veces hablar del lawfare, yo soy abogada y aún no me entero técnicamente qué es el lawfare. O de qué se habla cuando se quiere decir lawfare. Y sobre todo me gustaría saber de dónde sale ese concepto tan raro. A ver, en lo del lawfare lo hemos aprendido todos en los últimos meses. Yo no voy a ser el primero en decir otra cosa, ¿vale? El lawfare se interpreta como la guerra sucia, entre comillas, que llevan a cabo los jueces y tribunales respecto de oponentes políticos, se supone que de alguien que está en una posición política, ¿vale? Es decir, venimos a decir que hay asuntos judicializados que se han judicializado primero con informes que no son ciertos por parte de policía, por un lado, y después porque hay jueces que a sabiendas de que esos informes no son ciertos han llevado adelante las causas y han llegado pues incluso a dictar sentencias condenatorias respecto de gente. Por eso, yo creo que lo que tenemos que tener claro con la ley de amnistía, y Luis decía ahora el tema del dinero, es que si nos fijamos, claro, la parte jurídica de la ley de amnistía, hablamos de unos hechos muy concretos. El problema está en que ese preámbulo que os decía de 16 páginas, en el fondo yo creo que ese preámbulo es solo para la galería, porque el preámbulo de la ley de amnistía es el acuerdo que firman el PSOE y Junts. Ese sí que es el verdadero preámbulo de la ley de amnistía. No nos equivoquemos. En ese preámbulo se condona a Cataluña dinero, se le dan muchas prerrogativas que en estos momentos no tiene, y todo es a cambio de esos 7 votos. Por eso la queja de que el preámbulo podía ser cambio 7 votos por la ley de amnistía. No hace falta escribir 16 páginas. El lawfare era lo que te he explicado antes, Nuria. Es decir, estamos intentando al final que las comisiones de investigación, que es lo que estábamos viendo justo antes de entrar en directo en el programa, estén planteándose ya para revisar juicios ya hechos, para cuestionar lo que han hecho los tribunales con sentencias firmes. Es decir, veremos en una comisión de investigación al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, señor Marchena, yendo a declarar para que le pregunten si la sentencia... ¿Pero a declarar de... ante quién? O sea, ¿a declarar ante, en qué orden? ¿En declarar? ¿Pero qué, bueno, qué, qué? Ya, pero es que este es el problema de las comisiones de investigación. Yo siempre he sido contrario. ¿Por qué? Porque la persona que está investigada en un proceso penal llega a la comisión de investigación y dice, me acojo a mi derecho a no declarar. Solo faltaría. Es que los procesos penales no pueden estar llevándose en paralelo a comisiones. Eso es lo que quiero decir. O sea, es que me parece que me explota la cabeza dada vez de pensar que procesos judiciales sean revisados fuera del ámbito judicial. ¿Con qué garantía? Sobre todo es eso, ¿con qué garantía? No, con ninguna garantía, porque es una merienda de negros, y perdón por la expresión. Sí, sí, ¿para qué necesitamos administración de justicia si se hace en el Congreso? ¿Para qué necesitamos separación de poderes? Y además, ¿es que no se está haciendo pensando en los Pujol? Es que ahí hay ido. Sí. Esto no se está haciendo pensando claramente en los Pujol, porque hemos pillado con las manos en la masa a los al padre de la patria, pero clarísimamente, o sea, es que ese es el tema. Todo esto de lo que nos has explicado técnicamente muy bien tiene que ver con poder decir que todo lo que se ha visto del padre de la patria catalana y todo su dinero fuera es un montaje policial. Ese claro. Es el tema. Pero por eso se intentará ahora en las enmiendas a la ley introducir espectros más amplios para llegar incluso a ese extremo. Por supuesto, para exonerar a, porque son los que en realidad yo tengo el convencimiento de lo que se trata es poder decir en el futuro a las nuevas generaciones de Cataluña, Jordi Pujol es el padre de la patria y todo lo demás es una pequeña nota a pie de página. Y eso actualmente no se puede decir honestamente. Entonces, no necesitamos solo una ley de amnistía porque ante los más acerados ultras del independentismo, bueno, pues Puigdemont tiene un pase, pero no lo tienen los Pujol, ni siquiera los más acerados del independentismo.
quiero que Ángel conteste la pregunta que le hacía por ahí Berta, que si considera que el cierre republicano sea ultra, y luego os voy a dar ya el último minuto a cada uno porque se nos ha pasado el rato. Sí, como siempre, volando. Mira, Ángel. Es que el lawfare es también judicializar toda la política. Es decir, el gobierno propone una ley y la oposición la lleva a los juzgados. Eso también es otra parte del lawfare. Vamos a ver. He visto que en el chat decía que por qué a Madrid aplicar el 155. Pues mira, se dejó morir a 7.000 y pico ancianitos en las residencias. Se hizo un gasto descomunal, y no he estado viéndolo esta tarde, el artículo 155, y si se puede, se ha hecho un gasto descomunal en un hospital que es un almacén. Ahora se aprueba un salario vitalicio para los presidentes de la Comunidad de Madrid. O sea, es decir, hay muchos elementos cogiendo el 155, y vosotros los juristas lo sabéis muy bien, que se puede aplicar a Madrid y a otras comunidades. Me decían que si Izquierda Republicana es un partido ultra. No, en lo que yo conozco de Izquierda Republicana, y tengo bastantes conocidos y buena relación, no los veo como un partido ultra, lo veo como un partido independentista. Un partido republicano, pero desde luego ultras no. Y también otra cosa sobre la amnistía, la pedagogía. Hoy se ha perdido una oportunidad en el Parlamento. El Patxi López pues podía haber hecho pedagogía explicando para ver si trataba de convencer a la gente, pero lo que ha ido es lo mismo que los de la bancada de la derecha han ido a insultar y atacar y tal. El otro tampoco ha sido capaz de esto. Y lo que decía Luis, pues el voto de la izquierda está muy en el aire. La abstención no es de la derecha nunca. Y que haya votos obreros que se vayan a Vox tampoco es nada extraño. Lo que sí es extraño es que formaciones de izquierda, bueno, pues en este caso el PSOE, tal y como lo está haciendo, y ojo, lo que está pasando con Sumar, que en este programa hemos dicho que Podemos no puede y Sumar no suma. O sea, es decir, ahí tenemos otra, y yo creo que la ley de amnistía va a tardar en salir y cuando salga, pues a ver cómo ha sido. Y si es cierto que si hay que hacer un referéndum sobre Cataluña, teníamos que participar todos los españoles. Uh-huh. Y españoles. Miguel, te voy a hacer una pregunta y luego te doy tu minuto de gloria. Te voy a hacer una pregunta porque ha habido un comentario por allí que quiero tal. Me voy a salir un poco del tema, pero no me salgo porque quiero hablar de la técnica esta de bulear a todo el mundo que no esté de acuerdo contigo. ¿Qué recorrido puede tener, Miguel, esta querella anunciada por el PSOE contra Abascal por las declaraciones que hizo en Argentina? Sí. ¿Qué recorrido puede tener, o si es simplemente una maniobra de marketing? A ver, desgraciadamente en la política se dicen de todo, todos. ¿Vale? Todos. Yo creo que este es un problema que tenemos. Decíamos antes del nivel de los políticos. Yo creo que el problema ahora es que se insultan más de lo que tienen que hablar entre ellos. Porque les pagamos todos nosotros a ellos, que no se equivoquen, ¿eh? Son empleados nuestros. Al final, tanto el Congreso de los Diputados como cualquier parlamento autonómico, les pagamos nosotros. Y les pagamos para que solventen nuestros problemas. Yo creo que el recorrido no va a ser muy largo. La libertad de expresión dentro de los políticos, desgraciadamente, porque ellos mismos lo están llevando a cabo todos los días. Es que, claro, esto de estrecho para mí, ancho para ti, o al revés, no puede ser. Es decir, yo creo que ese recorrido va a ser un recorrido muy corto, porque al final una cosa es extractar una frase de un texto, y ahí Luis evidentemente lo sabe mucho mejor que yo, y otra cosa es el contexto general. Yo creo que hablar de un delito de odio me cuesta. Es decir, otra cosa es que sea una mala explicación o un mal pensamiento que en aquel momento se está haciendo. Evidentemente yo no comparto la expresión, solo faltaría. Es decir, yo creo que los políticos han de ser mucho más prudentes en sus manifestaciones y sobre todo trabajar para nosotros. Miguel, para despedirte, sigo contigo. Lo que quieras expresar, tienes tu último minuto, lo que se te haya quedado en el tintero, lo que tú creas que es lo más importante o lo que tú creas que vayamos a ver. Es un tema que desde luego vamos a volver a tocar y estaremos encantadas
de que vengas, encantados de que vuelvas a venir con nosotros. Pero en tu última intervención, ¿qué quieres dejarle aquí a la gente que está agradeciéndote muchísimo las intervenciones en el chat por didáctico, por explicarlo? Tienes fans ya, Miguel. Bueno, yo agradecer el cariño en cualquier caso de todas las personas que nos están viendo, porque a estas horas ya es un poco tarde. Pero y a mí lo que me gustaría como reflexión final es, la ley empieza a tramitarse ahora, vamos a ver las enmiendas y vamos a ver sobre todo qué recorrido judicial va a tener en su momento. Yo sigo pensando que hemos de confiar en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no solo son los tribunales españoles, es decir, los tribunales españoles van a poder plantear lo que puedan plantear y después está Europa. Ángel los decía en un momento dado, Europa no ha dicho nada sobre la amnistía. Europa lo que está diciendo es, vamos a ver qué se aprueba y una vez que se apruebe, veremos si afecta al artículo 2 del tratado, porque evidentemente lo que está muy claro es que Europa no va a permitir que el Estado de Derecho se descosa en España, y el tema de la amnistía, que ya ha sido tocado en otros países de Europa, es un tema que preocupa mucho también. Incluso hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2021, donde creo que era Rumanía o tal, acaban revocando una amnistía que habían dictado porque no se correspondía con lo que tenían que haber hecho. Yo creo que realmente hemos de confiar en las instituciones, tanto sean españolas como europeas, y ver si al final se produce esa proposición de ley, se aprueba, en qué términos, y ver jurídicamente cómo se resuelve esa proposición. Muchísimas gracias por la atención a todos. Gracias, Miguel. Ángel, para terminar. Pues que en esta línea la ley de amnistía tiene un recorrido largo, yo pienso que porque luego está tiene que entrar en el Senado se puede dilatar 2 meses, va a tener un recorrido largo y sí que hay que ver las enmiendas que se hacen, a ver cómo están, y lo que sí que la derecha tenía que hacer, a mi juicio, en lugar de estoy de acuerdo que los insultos son de las dos bancadas, pero que la derecha también debería decir algo más concreto sobre la ley de amnistía, más allá de compararlo con el 23F, con el compararlo con la España se rompe y tal, porque la España por ahí no se rompe, la España se rompe por esos políticos ineptos que tenemos y que, como bien ha dicho Miguel y todos estamos de acuerdo, los pagamos nosotros, los pagamos todos, son nuestros empleados. Yo creo que la cosa debe ir así y sobre todo hacer pedagogía de izquierdas y ir avanzando hacia un país más libre, más solidario, pues que se quite la ley, que el gobierno que se autotitula el más progresista de la historia cumpla con sus mandatos electorales, que ya no los cumplió en los últimos 4 años, como la ley Mordaza, la reforma laboral, etcétera, 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 y que haga eso y no nos haga perder el tiempo en otras divagaciones. Y muchas gracias a todos y todas. Luis, tu minutillo de final. Pues en mi minuto final, dos ideas fuerza. Coincido con Albert Boadella en que lo que hay que hacer con el independentismo es reírse. Y por eso creo que cada vez echo más de menos a Rufián diciendo en el Congreso que ahora que han hecho unos Grammys latinos, ¿por qué unos Grammys, no unos Grammys catalanes que reivindiquen la sardana? Y en segundo lugar, como idea fuerza, pero con tanta fuerza como esta, creo que la posición feminista ahora es, yo que acabo de leerme con mucho placer el último libro de Cayetana Álvarez de Toledo, Políticamente Incorrecta, que me ha interesado muchísimo, la posición feminista ahora es decir que realmente Cayetana Álvarez de Toledo escribe mucho mejor que La Negra de Pedro Sánchez. Uh-huh. Voy un momento al chat antes de irnos, porque no quiero que haya un montón de comentarios que se queden aquí. Al final lo que nos da vidilla es nuestra audiencia. Antonio, que es Antonio Pavón, ¿te crees que no te habíamos jalado? Dice Antonio, cupo vasco y privilegiados los catalanes, España se hunde económicamente. Esperanza dice, la hemeroteca no ampara a los mentirosos. Y Sánchez se lleva la palma. Antonio dice, los 7 votos comprados más caros de la historia de España. Esperanza dice, gracias Miguel por la aclaración. Antonio dice, no os enteráis, el poder legislativo sobre los jueces es la división de poderes.
Berta de Asheca al Levante dice, muy didáctico el señor Capuz, muchas gracias. Remedios dice, ya decía Montero que los jueces aplicaban mal la ley del sí es sí y no pasaba nada. Antonio dice, vergüenza de Ley Sánchez. Berta dice, mitificar a Puyol como se ha mitificado a Companys. Antonio dice, ERC, adoctrinamiento de los niños en los colegios catalanes, los que no viven en Cataluña no se enteran de nada. Antonio dice, lo que decía Miguel, libertad de expresión. Berta dice, totalmente de acuerdo con Antonio respecto a la educación. Y gracias a los ponentes y a Nuria, Antonio, un besito, muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a mis invitados, a mis contertulios, muchísimas gracias al chat, a la gente que nos ve. Ha sido una noche excelente. Yo creo que estos debates sobre este tema así se debían de dar, por lo menos para que la gente se entere, luego que piense lo que quiera, porque eso es lo que hacemos en esta casa. Y nada, nos vemos la semana que viene. A todos los que os habéis sumado hoy a este programa, sabéis que podéis suscribiros al canal, que cada martes estamos aquí y así no os perdéis ninguno de nuestros directos. Y nada, gracias Miguel, gracias Ángel, gracias Luis, gracias a todas y todos. Y nos vemos aquí en el decreto la semana que viene. Hasta luego.